profesora del sistema universitario de educación a distancia, igual de la FES Iztacala. Tengo 2 años dentro de este sistema, soy de las generaciones más jóvenes y en este tiempo que he tenido la oportunidad de trabajar para la UNAM, me tocó, creo yo, en una etapa muy afortunada porque estaba en este caso a cargo de la coordinación del doctor Arturo Silva, quien tiene una visión académica y muy amplia de lo que es este sistema a distancia en la educación. Y bueno, el tema que yo les voy a presentar es el tutor en el proceso de evaluación de los entornos virtuales a distancia en educación. Voy a empezar por mostrarles brevemente lo que es el contenido de lo que voy a presentar. Tiene que ver con una definición general de evaluación, los enfoques pedagógicos y lo que han aportado para este tópico, el seguimiento y evaluación, fases de la evaluación y conclusiones. Quiero remarcar que cada uno de estos aspectos que he de enunciar tiene que ver también con la experiencia que he tenido como tutora y de esta gestión que estuvo a cargo del doctor Silva, que bueno, ahora está en otro departamento de la universidad. Entonces vamos a ver inicio. De manera pues rápida, podemos decir que la evaluación es un proceso que permite la detección de necesidades para toma de decisiones sobre un objeto en particular, en este caso con los que nos dedicamos a la educación. Y puede ser tan amplio como lo dice esta definición, o podemos ir a objetivos muy particulares. Me gustó presentar de esta forma, de manera introductoria, a manera de preguntas, porque también es una forma de reflexionar sobre lo que hacemos, nuestro ejercicio docente. En primer lugar, pongo para qué evaluar. Nos sirve para identificar estas necesidades, áreas de oportunidad donde tanto el alumno puede tener carencias o puede estar en cierto nivel muy elevado. También para detectar o proponer mejoras, tanto para el plan de estudios donde está el alumno insertado y para incluso la administración que se lleva a cabo dentro del sistema. ¿Qué evaluar? Puede ser incluso desde la participación del alumno, las tareas, el plan curricular, el sistema de gestión, si se está llevando a cabo de la mejor manera para que también el alumno pueda tener un acceso fluido, si la plataforma es amigable para él. ¿Cuándo evaluar? Todos sabemos que lo ideal en los modelos pedagógicos nos siempre nos direccionan a tener una evaluación inicial, intermedia y final, para tener una visión general pues, de todo lo que es nuestro proceso a lo largo del semestre, cómo vamos, cómo están los alumnos llevando a cabo su aprendizaje. ¿Quiénes evalúan? Pues puede ser tomando en cuenta desde una dirección vertical, las coordinaciones, los claustros que son los que siguen dentro de nuestra coordinación, nosotros como tutores, a nivel a lo mejor un poco horizontal pueden ser los alumnos también quienes evalúen el sistema y evalúen hacia arriba y de esta manera complementar y tener una visión integral del sistema. Los enfoques pedagógicos nos arrojan 3 líneas que pueden ser importantes dentro del proceso de evaluación, que indican lo que debe ser. Debe ser un proceso continuo, quiere decir que no exista solamente una evaluación al final o final, sino que durante el semestre podamos darle continuidad a esto y que nuestra participación como docente a la hora de retroalimentar al alumno pueda ser más fructífera. El proceso integral, donde incluyen las diferentes figuras dentro del sistema y también evaluar en cuestión de resultados. Y una vez que se identificaron estas áreas de necesidad,
bueno, ¿qué nos toca hacer a nosotros como docentes? ¿En qué parte podemos incidir? Incluso hasta en la magnitud, ¿no? Porque muchas veces podemos saber cuáles son esas áreas, pero no sabemos en qué nivel de necesidad se encuentran y hasta qué punto nosotros podemos incidir. Dentro de la gestión, donde recalco estuvo el doctor Silva, se llevó a cabo esta parte de la evaluación, pensando en una evaluación integral, donde tanto alumnos evaluaron a los profesores en este año y medio, como también los profesores tuvieron la oportunidad de evaluar si el sistema intercurricular era el adecuado para la propuesta que se estaba dando en ese momento. En cuestión de seguimiento, podemos hablar también de varios aspectos que tienen que ver con la evaluación. Seguimiento en la participación del alumno, donde podemos identificar pues, si este lo hace de manera periódica, si lo hace de manera continua, porque después voy a hablar un poco de este versus que se trabaja mucho o que es protagónico en la educación a distancia sobre calidad, cantidad, que tiene que ver con esta parte de la evaluación. Otro aspecto de seguimiento es la valoración de la participación, que esto tiene que ver en cuanto a la calidad. Si lo que nos está diciendo el alumno a través de las tareas, de las actividades que se realizan, pues tiene un sustento sólido o únicamente es una participación plana, porque bueno, he tenido la experiencia, yo creo que todos los que somos docentes, de a la hora de calificar tareas, pues hay participaciones muy carentes de fundamentos en la disciplina que estemos impartiendo, y hay otros que pueden ser más sólidos. Yo trabajo para materias de, digamos, primer semestre, segundo semestre, y ahí es cuando bueno, los alumnos tienen ciertas carencias, pero se ha visto y a través de evaluaciones que se han realizado conforme avanzan en estos semestres, pues un uso técnico de conceptos es más rico y nos podemos dar cuenta como tutores pues que este crecimiento profesional se está dando en ellos. Otro aspecto es el seguimiento en el aprendizaje, donde se pueden hacer evaluaciones para ver en la materia, no sé, por ejemplo, fundamentos filosóficos de la psicología, cómo andan y tener también una evaluación post del curso, ¿no? Si en realidad sirvió, hasta qué medida sirvió o no. Seguimiento en los resultados progresivos y finalmente la integración de los aprendizajes. Aquí tiene que ver también el plan curricular. Actualmente en la facultad Soya se está llevando una actualización de contenidos donde los tutores tenemos la oportunidad de ser, digamos, escuchados con propuestas de material, lecturas que nosotros consideremos que pueden ser mejores o complementarias para el plan y que esto sea en pro de los alumnos. Este tipo de actualizaciones beneficia tanto a nosotros como tutores a la hora de dejar actividades, de planear nuestras tareas y a los alumnos de que no se queden con un conocimiento vago de la materia, sino que sea más profundo. Hablando de cuestiones de las fases de la educación y que se lleva a cabo en la facultad, tenemos en primer lugar la evaluación diagnóstica Bayesiana, que era lo que les comentaba, algo que también se está trabajando actualmente en la UNAM, para saber en qué nivel tenemos a los alumnos, seguido de la evaluación, que es un proceso, y lo llaman también formativo o evaluación formativa. Quiere decir que no solamente se les dejan actividades donde se les pone, por ejemplo, un 10, sino que constantemente se les está retroalimentando. Algo que ocupamos mucho y que creemos que es de gran utilidad para nosotros como docentes es la implementación de rúbricas. No sé si a ustedes les ha pasado pensar, o incluso en el ejercicio ya docente, que tenemos tantos alumnos que es muy complicado retroalimentar particularmente a cada alumno, ¿no? Se vuelve una tarea abrumadora.
Entonces, por eso también, haciendo alusión a lo que decía el doctor Silva, creo que a veces el profesor a distancia pues no trabaja, que únicamente entra a la plataforma, se sale y pues viene, ¿no? Pero en sí, el trabajo en esta parte de la evaluación formativa es muy complejo. Apenas escuchaba la anécdota de un compañero donde le toca materias prácticas y dice, tengo 20 alumnos en esta materia y desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana sentado calificando prácticas, ¿no? Porque no, lo que dice el doctor Silva, ¿no? Pues ¿cómo quieren mandar al alumno a que revise pacientes o que tenga usuarios? Bueno, el tutor tiene la obligación de, en esta cuestión práctica, tener sobre todo un seguimiento constante, porque como se llevan a cabo por fases, si no son calificados el primer alumno en la fase 1, no puede continuar en la fase 2, por lo tanto no puede realizar su práctica. Entonces, esta formación se hace aún más obligada, ¿ajá? Y es en beneficio del alumno. Regresando a la parte de las rúbricas que utilizamos nosotros, es porque se pueden, ustedes ya sabrán, establecer criterios con puntaje, y lo que permite el MOOD en el que trabajamos es que tanto el alumno puede vislumbrar la rúbrica, los criterios y los puntajes, como nosotros a la hora de calificar vemos el trabajo, nada más seleccionamos cuál cumplió, automáticamente el MOOD arroja la calificación total. En algunos casos, y hablando en mi ejercicio profesional, cuando veo que el trabajo es muy carente, independientemente de la rúbrica, pues tenemos que hacer una retroalimentación particular al alumno, y esto aún más enriquece el aprendizaje que pueda llegar a tener. El tercer punto tiene que ver con los resultados y la evaluación sumativa, que es la evaluación final, ¿no? Lo que nosotros hacemos en Soyer, los tutores participamos durante todo el semestre creando reactivos alusivos a nuestra materia para crear un banco de datos que se va filtrando por expertos o los claustros, y en esa parte delimitar cuáles son los importantes conceptos que tiene que tener el alumno al final del semestre. Entonces se vuelve una participación activa del docente, y también se ha involucrado al alumno en esta parte. Se ha creado un taller de coevaluación donde ellos también dicen, sobre el tema de introducción a la psicología, fundamentos. El alumno puede incluso hasta redactar su ítem y decir, yo creo que esta pregunta es importante, escribir su respuesta. Entonces se vuelve un trabajo muy rico y completo, porque tanto trabaja el alumno como trabaja el tutor. Entonces, a la hora de crear y de sumar estos reactivos, la evaluación se vuelve más sólida. Aquí viene la parte en la que les hablaba del versus, que yo creo que todos hemos escuchado, la cantidad y calidad de cómo evalúa el tutor. Y voy a hacer referencia a cómo lo vivimos nosotros en el sistema. Se está enfocando mucho, tuvo ahí que haber un cambio de administración, porque actualmente ya no está el doctor Silva, en que se ha centrado si evalúa o no el tutor en base a la cantidad, en la base a la cantidad de veces que entra a la plataforma, lo cual indica que su retroalimentación tenga calidad, ¿no? Aquí vemos una, sí que no haya deficiencia en el modelo y que tendríamos que mejorar como universidad, porque el tutor puede, no sé, enviar un mensaje de retroalimentación, se va a la base de datos y dice, por ejemplo, el profesor Jesús Becerra participó durante esta semana, envió 3 mensajes. Y el profesor José envió 20. Entonces, ustedes si ven la gráfica, ¿quién cree que trabajó mejor esa semana? Por cantidad. Pues José. Pero aquí falta la parte de evaluar la calidad de la retroalimentación, porque igual, y no es profesional, puede ser que el profesor Jesús, aunque haya tenido otras participaciones que hayan sido de muy buena calidad, donde el alumno dice, ¡ay, aprendí! ¿No? Y donde el profesor José, que es hipotético, tuvo 20 mensajes, pero nada más decía, sí, bien, sí. Entonces,
Entonces se vuelve ahí, no se puede tener un panorama general en este momento y es algo que, en lo que tenemos que trabajar como sistema. Yo ahorita se me ocurren dos formas en las que se puede tomar en cuenta esta concepción de calidad a la hora de la evaluación. Una podría ser que se filtre en base de datos las aportaciones del docente, se vaya al Atlas Team, sean en categorías, donde se establezca, bueno, pues a través de esto, sí está cumpliendo o va por ahí. Otra forma se me ocurre evaluación a través de casos prácticos. Estamos acostumbrados a que se nos mande mucho a cursos de actualización y siento que se queda corto, porque nos ha tocado cursos donde se limita mucho el hecho de si el tutor sabe o no sabe enviar un correo electrónico. Entonces, en esa parte, pues yo creo que todos sabemos enviar un correo electrónico siendo tutores a distancia, y se está dejando mucho de lado la cuestión práctica, que yo digo en este sentido, podrían ponerse problemas, casos, y que el tutor escribiera cómo resolvería ese problema, ¿no? Y de esa manera evaluar si es alta la calidad o no, y empezar a manejar estándares. Hablando de otro versus, pues tiene que ver con lo cuantitativo y cualitativo, que en la cuestión cuantitativa, el MOOD, y ustedes lo sabrán, pues nos arroja tanto las entradas del profesor como del alumno. Nos dice, sí, entró toda la semana o no entró. Y el cualitativo, en cuestión de evaluación, nosotros para el alumno, pues tiene que ver con esta retroalimentación. De manera general, en cuanto a las conclusiones que puedo llegar a este tópico, tiene que ver con proveer insumos que faciliten esta evaluación integral. Ahorita les comentaba dos propuestas que a mí se me ocurrían mientras preparaba la ponencia y decía, pues, ¿cómo se puede trabajar en esta cuestión de la calidad? Otra es el contexto interactivo con pares, que es lo que estamos haciendo ahora. En la universidad nos hace falta tener más estos espacios donde venga gente de otras universidades y pueda aportar lo que está haciendo, porque es muy distinto ver la teoría y decir, pues checa, pero a la hora de la práctica, ¿qué sucede? O sea, hay a veces un estrecho muy, muy amplio, y lo que necesitamos con este tipo de foros y sesiones es conocer la experiencia, enriquecer nuestro ejercicio y poder beneficiar al alumno. Otra conclusión sería la colaboración integral, que trabajaran todas las áreas involucradas, tanto las coordinaciones, profesor, alumno, etc. Por último, que la participación fuera activa del tutor, ¿sí? Que no fuera solo de dentro el lunes y vuelvo a entrar el viernes y a ver cómo les va, sino que sí fuera un compromiso real de beneficiar al alumno y de que éste pueda crecer y tener un mejor aprendizaje. Pues por mi parte sería todo. En lugar a compañeros.